Let's go. What? Here we go now. Batman's group on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter, y hoy me encuentro en KDNeon 513.4 para, si lo consigo, explicar de manera rápida otro truquito, ¿no? Ya sabéis que he quitado totalmente Genome de todos mis equipos. El último que me quedaba era Ubuntu Genome. Lo quité esta mañana, hice ahí un audio que es el vídeo anterior a este. Es decir, que ahora simplemente tengo KDE Neon con KDE Neon Plasma, evidentemente, en el PC grande donde estoy, y en el PC pequeño, en la mini torre Lenovo, tengo Antergos con Plasma. Ya no me queda ningún tipo de escritorio Genome, ni Cinnamon, ni XFCE, ni ningún otro GTK. Simplemente tengo Plasma. A ver lo que duro. Yo espero que bastante, porque Plasma cada día convence más. Plasma cada día es mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, a pesar de que uso escritorio Plasma, sigo usando muchas aplicaciones GTK, por supuesto, porque son las que he usado siempre. No voy a renunciar a ellas. Entonces quería contaros cómo hago yo para que las aplicaciones GTK se vean bien, se vean perfectas en escritorios Plasma, ¿no? Bueno, aquí tenéis el ejemplo de una aplicación en Qt 5, como es Simple Screen Recorder. Veis que bien, perfectísimamente se ve la aplicación de Simple Screen Recorder, está escrita en Qt. Si la minimizamos y vamos a abrir otra aplicación típica Qt, que veamos, por ejemplo, no sé, Ozen Audio. Como veis, también perfectamente colores, degradados, bordes, etcétera. No, aquí no hay ningún tipo de arruga, ¿no? Por así decirlo. Son aplicaciones Qt 5 que se ven perfectísimamente en su propio escritorio Plasma Qt, ¿no? Bueno, pues ¿cómo conseguir esto? Este nivel de bonito, digamos, de buen aspecto gráfico, por así decirlo, en aplicaciones GTK, pero estando en escritorios Qt. Bueno, vamos a enseñar antes que nada alguna aplicación típica GTK, no sé, por ejemplo, el Jing. Yo tengo la versión 2.8, no he actualizado en KDE Neon. A mí me gusta, sigue gustando partido en 3, no me gusta la ventana única. Y bueno, como estáis viendo por aquí perfectamente, a pesar de ser una aplicación GTK, pues se ve perfectísimamente en de esto, ¿cómo se llame? En Qt, ¿no? 2.8.22. Vamos a cerrar Jim, vamos a abrir otra aplicación típica GTK. No sé, por ejemplo, Handbrake, ¿no? El editor de el codificador de vídeo. Veis perfectísimamente cómo está aquí en visto, letras, colores, iconos, etcétera, ¿no? Cómo se ve perfectísimamente una aplicación típica GTK en un escritorio Qt como Plasma. Y bueno, ¿cómo lo hago yo? Pues eso quería explicarles mayormente, ¿no? Lo primero que hago es, no hago grandes cosas tampoco, no vayáis a creeros que bueno. Lo primero que hago es, me voy a dónde me voy. Aquí, estilo de las aplicaciones, decoración de ventanas, Brisa, sigo usando el Brisa, el por defecto. En configuración de Brisa, le desmarco todo esto, solamente le dejo el asa, ¿no? El asita es que me gusta a mí para agarrar las ventanas. Esto lo pongo en centrar ancho completo, y aquí en tamaño de los botones pequeño. Hay dos pequeños en el segundo, ¿ok? Y bueno, ¿y qué más? Antes, vamos a descartar. Y aquí en colores, ¿ok? Abajo, aplicar colores a aplicaciones no Qt, lo desmarco. Viene marcado por defecto. Yo lo desmarco. Desmarcar, aplicar colores a aplicaciones no Qt. Aplicamos
y en colores tengo el Brise, el Brise, ¿no? No tengo ningún otro. Y bueno, pues entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, nos vamos aquí a samuelhawkins.com. Este estupendísimo blog, por cierto. Ponemos PPA, Papyrus. En el caso de KDeNeon, que se basa en Ubuntu, en el caso de, por ejemplo, de Antergos, está en repositorios como Papyrus, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos los iconos Papyrus vuelven a tener repositorio PPA para Ubuntu y basadas. Este artículo simplemente tenemos que agregar el repositorio PPA, actualizamos, refrescamos e instalamos el tema de iconos Papyrus. En el caso de Ubuntu y basadas. En el caso de Antergos, que es mi otra distro, pues está en repositorios. Y luego también, pues lo que hago es instalar el tema Arc. En Antergos también está en repositorios y en Ubuntu, en KDeNeon Bionic, que también que se basa en Ubuntu 18.04, está en repositorio. Sudo apt install, ponemos arc-tm y le dais a intro. Yo ya lo tengo instalado, me va a decir que ya está en su última versión, simplemente para que veáis, y ya está. Yo ya lo tengo instalado. Sudo apt install arc-tm, que es el tema Arc, ¿ok? Instalamos el tema Arc. Instalamos el tema de iconos Papyrus. Si es Ubuntu basadas, el PPA. Y si es Antergos o alguna base de Arch, pues está en repositorios. Una vez que ya tenemos instalado el tema de iconos y el tema de Arch, también podéis mirar otro como el tema Adapta, ¿no? Por ejemplo, si os gusta más el tema Adapta, pues simplemente lo ponéis en Google. Y aquí abajo pone las instrucciones de instalación en cualquier distro, ¿no? Así que por eso no vais a tener ningún tipo de problema. Si es para Ubuntu, tenéis el PPA. Y si es para Arch, etcétera, pues tenéis todo lo necesario por aquí, ¿no? Bueno, ya que tenemos el tema Arch, el tema GTK Arch y el tema de iconos Papyrus, yo también uso Papyrus para tema general, como estáis viendo perfectamente. Pero bueno, ahora lo que hacemos es nos vamos aquí, preferencia del sistema, y nos vamos a estilo de las aplicaciones. Aquí abajo, estilo de las aplicaciones de Genome GTK, escogemos para GTK 2 Arc, en mi caso, si vas a usar Adapta o cualquier otro tema GTK, pues ya al gusto. Para GTK 3 Arc también, o el que os guste más, al gusto. Aquí no marco el tema oscuro, el tipo de letra lo dejo, el que viene por defecto en AutoSum 10. Y aquí muy importante, temas de cursores dejo el Brisa, que sería el que viene por defecto en Plasma, que me gusta bastante. Y el tema de iconos para las aplicaciones GTK, Papyrus. Y el tema de al que recurrir, Papyrus. Podéis incluso coger alguna variante de Papyrus, el Dar, el Lai, etc., ¿no? Papyrus, tema de iconos al que recurre el tema GTK, las aplicaciones GTK y el estilo de los elementos gráficos, es decir, los colores y los bordes y todo eso, sería Arc y Arc. Una vez que la tengamos seleccionado, le damos a aplicar, y además aquí abajo estáis viendo, tengo el puntero, una previa, ¿no?, de los iconos que estáis eligiendo. Le damos a aplicar y ya está. Simplemente eso. Escoger Papyrus de tema de iconos, escoger Arc de tema GTK, de elementos gráficos de las aplicaciones. Aquí en colores, desmarcar, aplicar colores a aplicaciones no Qt. Y nada más. Simplemente cuando abráis una aplicación GTK estando en Plasma, estando en escritorio Qt, se os verá perfectísimamente como si fuera una aplicación prácticamente. Una aplicación Qt. Aquí tenéis el ejemplo nuevamente de Handbrake. Nada más, así de fácil, así de sencillo y de rápido es que las aplicaciones GTK se vean bien en Plasma. Esto es algo que a mí me echaba hace mucho tiempo cuando yo no sabía manejarme en Plasma, me echaba para atrás, ¿no? Pero bueno, como veis, tampoco es tan difícil de hacer, ¿no? Y nada más, que estoy muy contentísimo aquí en Plasma, tanto en KDeNeon, que va perfecta, como en Antergos Plasma. Y bueno, aquí voy a seguir. ¿A cuánto duramos? Espero que mucho, ¿no? Porque Genome nos está traicionando, traidor.
Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter y en Telegram. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente vídeo o en el siguiente audio. Buena semana, chao.